Bienvenidos a Vivencias. Estuvimos en la ciudad de Corrientes con Gonzalo del Corazón de Jesús Durroch, que todos conocemos artísticamente como Pocho Roch. Pocho Roch, más allá de mostrarnos la primera guitarra eléctrica del noreste argentino que incorporó a su grupo musical, nos habló de su permanente trabajo para sostener, para mantener y para proyectar la identidad cultural de su pueblo. Nos habló de sus orígenes en Itatí, también de la influencia de los franciscanos, de los jesuitas en la música del litoral, de los instrumentos que se fabricaban en aquellos tiempos, y del pueblero de Ayaité, el hombre simple de Ayaité, como él denomina, y lo que tiene que ver con su pueblo, con su identidad y todo aquello que ha realizado a través de tantos años para promover la participación y la integración al cancionero musical de tantos comprovincianos que después triunfaron a nivel nacional. Primer bloque de Vivencias con Pocho Roch en la ciudad de Corrientes. Estamos en la ciudad de Corrientes y tenemos el placer de charlar con Pocho Roch, que nos recibe aquí en su biblioteca, donde tiene el material de toda su historia musical, de toda su creación, de todo su talento volcado en todo este material. Gracias, Pocho, por recibirnos. Gracias a vos por esta gentileza de visitarme y de ocuparte de lo que tiene que ver con nuestra identidad cultural. O sea, hoy en día el mundo se ha vuelto una pequeña aldea y son más de 6.000 millones de habitantes. Entonces, gracias a Dios que están pasando cosas como están pasando en Corrientes, como para que de pronto se sepa más sobre aquello que está ligado y es el origen de nuestra identidad. Vamos a comenzar, Pocho, con un comentario sobre algo que tiene que ver, que quizás tenga por ahí por otras aplicaciones, pero tenemos acá, usted me está mostrando, la primera guitarra eléctrica del nordeste argentino, ¿es así? Sí, así es. Esto me lo regaló mi papá en el año 1956, porque me recibía de bachiller en el Colegio Nacional. Yo ya tocaba con el conjunto del colegio, con la orquesta del colegio, era una orquesta grande, éramos unas 10 personas, con dos acordeones, con trabajos, guitarra, piano. Y además hicimos de esa orquesta grande, cinco de nosotros seis
formamos un grupo aparte, se llamaban los Ruiseñores Correntinos, y íbamos a tocar especialmente en las fiestas patronales también, para embebernos un poquito más de todo eso, a pesar de que yo es más por el entusiasmo, porque yo me crié primero en pleno campo, en Yacarigüí, hasta los 8 años, a 7 kilómetros de Itatí. Y después en Itatí, entonces, ya conocía la vida y conocía cómo era nuestra gente, pues de chiquito, mis compañeros de la escuela, por ejemplo, lo único que sabían hablar era el guaraní, y lo único que escuchaban era el chamamé. Lo único que se tocaba era el chamamé, con acordeón ya de 2 hileras. Entonces, de ahí para adelante, sucedieron una cantidad de cosas que, bueno, cuando le sirven a uno para que esas vivencias sean el mejor testimonio, o sea, la base de lo que uno de a poquito va rescatando de todo lo que nos rodea, y cuando entramos a lo que es histórico, tenemos basamentos bastante aproximados que nos ayudan a contar a la gente de dónde venimos, cuántas cosas recogimos. Me decía, ¿no?, que nació en la zona de Itatí, el distrito de Itatí. Nací en Itatí, pero mi papá era maestro y tenía su casa en Yacaré. Me llevaron a nacer nomás a Itatí. Y Yacaré, que quiere decir el agua de los Yacaré, era una zona de muchos mariscadores, de carpinchero, cazaban nutria, ya, o asuncho, qué sé yo. Y esa es la vida que llevé, porque iba a la escuela donde papá era maestro, ahí estuve hasta pasados los 8 años, y después fui a vivir a Itatí. Y entonces era otro paisaje distinto, y también gente distinta, donde ya no se hablaba en absoluto el guaraní, estaba prohibido hablar el guaraní. Entonces usted va a ver acá todas las lenguas aborígenes que tengo. Gracias a Dios tengo buenos contactos en diferentes lugares, pero tengo mucho, mucho del guaraní, de distintas parcialidades, aprendiendo distintos dialectos, y sobre todo su manera de sentir, sobre todo los aspectos religiosos de su antropología. Porque únicamente así uno concibe al hombre, porque yo creo que el hombre esencialmente es la criatura creada por Dios, y lo mejor que el hombre puede hacer es vivir este milagro de la vida dando gracias a Dios y dando gracias al prójimo, que es el hermano de uno, compartiendo este milagro de la vida. Entonces todo lo que hacemos no es porque nosotros somos fantásticos, sino es porque Dios nos regala. Entonces qué lindo que es compartir y festejar aquello que Dios nos regala de alguna manera en nuestro tiempo. Hoy un hombre talentoso, conocido, músico, intérprete, creativo, por supuesto, innovador, que lo hace permanentemente. Después nos va a hablar del trabajo con Wally García. ¿Cómo comienza a andar su camino musical desde Itatí en adelante? Sí, mirando en esas reuniones guitarreras que se hacían entre los amigos en mi pueblo, y acá cuando comenzaba a estudiar, entonces mirando iba aprendiendo, me daba cuenta que si una posición era do en la guitarra, un traste más adelante ya era do sostenido, re bemol, otro traste era re, otro re sostenido, otro mi, de mi, alfa, medio tono. Me daba cuenta de todo eso y después lo aplicaba igualmente con todo lo que ve, inclusive las disonancias. Yo llegué a conseguir un libro de disonancias de Busti que tiene más de 6.000 posiciones y no lo ocupé porque utilicé la capacidad de deducción que tiene cualquier ser humano, porque entonces nos queda más. Cuando uno copia algo, eso se olvida. Ahora, cuando uno lo saca y por deducción se da cuenta, ya después lo cuenta uno, no espera que le cuente el libro. Entonces, aprendiendo así y después juntándome con gente que tenía la misma alegría de hacer música que yo en el colegio, y el apoyo de nuestro el rector primero Graure y después Jesús Salvador Cabral, que era un poeta que tuvo una organización que se llamaba Nupili, que nos llevaba a actuar a las distintas reuniones que hacían esos entes culturales. Y así yo comencé ya en el 1955, antes, pero tuvo un quiebre. Entonces, primero, por pedido de un rector, por ejemplo, en la escuela del Centenario, estaba lleno eso. Y después vino la revolución, y de hecho cambió el rector, antes era Grable, después vino Cabral,
Y nos seguía pidiendo, pidiendo, y nos daban permiso para ensayar en la sala de música del colegio. Entonces íbamos a actuar inclusive a los colegios de chicas, porque creo que habrá sido la primera vez que actuaban en los colegios secundarios de acá de Guaynabo, Era una vía mixto. ¿no? No, no había. Y bueno, y en el colegio éramos todavía prácticamente todos varones. Y nos recorríamos mediante eso, haciendo ya nuestra música correntina. Pero ellos mismos estaban imbuidos de ese momento y de repente teníamos que terminar tocando unos boleros, una cosa así, porque así era la juventud y sigue siendo, igual ahora. O sea, siempre hubo esta penetración de todo lo que es la música internacional, así que no tenemos que asustarnos, tenemos que aceptar que somos parte, como le decía hoy, de una aldea de 6 mil millones de habitantes. Entonces, apenas tenemos la posibilidad de un pedacito. Entonces, a partir de ahí, yo había leído mucho ya, y en mi casa, en casa de mi abuelo, y mi abuelo era profesor de música, residió en Barcelona y fue el creador de del coro de Itatí y tocó más de 40 años ahí el órgano en la iglesia vieja especialmente. O sea, de chico lo conocí eso, y leía mucho, tenía una buena biblioteca. Y en la casa de mi abuelo vivió y murió el padre Esteban Bajal, que fue el que escribió la oración de la Virgen de Itatí que rezamos todos. Que escribió el libro más grande que se escribió hasta ahora sobre la Virgen de Itatí. Y hizo el himno de la Virgen de Itatí. Ver y ver, estar en contacto con esa biblioteca. Hacían bien, a mí me hicieron conocer la obra y la conversación, lo importante que fue la obra franciscana en esta parte del Alto Paraná y lo importante que fue la obra jesuítica ya entrando a la provincia de Corrientes, en lo que hoy es provincia de Misiones y sobre todo sobre el río Uruguay. Entonces, yo me entusiasmé con todo eso. Y le iba a conocer bastante. Entonces, una de las cosas primeras que yo quise hacer es recuperar a través de la demostración los instrumentos que antes utilizaban, hacían en Yapeyú los guaraníes, en la única fábrica que había en todo el virreinato del Río de la Plata, y donde, qué sé yo, cuando viene el padre Sepp, que es el que funda la fábrica en 1691, Buenos Aires. Tenía un poco más de 4.000 personas que se dedicaban a los negocios, hasta a comprar y vender esclavos. Y Yapeyú tenía unas 7.000 personas, un poco más, porque habiendo perdido el 43% en el año 1689 por una peste de viruela, todavía le quedaban 7.000 personas que eran todos artistas, porque centralizaron el arte en Yapeyú. Y entonces, mi intención era mostrar de dónde veníamos, por qué Corrientes tiene toda esta tradición musical, esta tradición artística, culta, y cómo supieron los aborígenes nuestros crecer en todo tipo de música. Y yo, ¿qué hice? Para recordar todo eso, puse instrumentos que hacían en esa época, o sea, los órganos, por ejemplo, los violines, los violonchelos. Una vez que me visita Marilí Morales, siempre me visitaba, hicimos varias obras para los colegios, ya antes de eso, una obra infantil gurizada los viernes en el Salón Anahí abajo para los chicos. Y me dice, ¿qué podemos hacer con esta música? Porque sabíamos de todas, cuando nos juntamos, de toda una producción, y bueno, la única manera de esta, Marilí, es hacer un concurso y a ver si interesamos a la gente de los sellos grabadores. Y así surgió Canción Nueva, 1972, pero donde se presentaron más de 70 temas y la primera vez estaba llena la mitad nomás el teatro, pero la última noche ya estaba llena y después se llenaba todo y después fue un éxito tremendo y ahí salieron un montón de gente. Desde el primer Canción Nueva ya estuvo presente con nosotros Marito Bofill, Teresa Parodi, por supuesto Marilí Morales, Blas Benjamín de la Vega. Hay una definición de cultura que es muy sintética, que dice que la cultura es la respuesta del hombre a sus necesidades y esencialmente la respuesta del hombre
a sus necesidades espirituales, que son las eternas, que son las que mueven al hombre. Todas las otras, las necesidades materiales son pequeñitas. Lo que queda del ser humano son sus necesidades espirituales, y esas necesidades espirituales uno las puede defender cuando su máximo ideal no es todos los intereses creados, todo el materialismo, pensar en el dinero, lo que sea, no. Es, o creo en Dios o no creo. Si uno cree en Dios, vivo para eso. Y trato de compartir con la gente que vive igual que yo para eso, y tratar de convencer al otro también. Pero vivir para el aplauso, no. ¿Cuántas creaciones, ¿no? ¿Cuántos temas musicales? Exitosos temas musicales. ¿Cuáles son las vivencias, por supuesto, del hombre del correntino? ¿Cuáles son las costumbres, las situaciones que lo fueron inspirando a usted para poder generar esa obra? A mí esencialmente siempre me impactó, porque conviví con ellos, la sencillez, la humildad de nuestra gente, la fe en nuestra gente, una religiosidad a toda prueba, que hace que nuestra gente, aunque exista un mundo que hace las cosas que hoy estamos viendo en televisión, ellos siguen haciendo lo suyo, porque su único líder esencialmente es Jesús. El grado mayor para mí de hoy en la antropología lo está mostrando el padre Bartomeu Meliá, que es un sacerdote jesuita que es nacido en Mallorca, pertenece a España, y hace más de 50 años que está acá con las parcialidades y estudiando especialmente, y tengo material de él, de la religiosidad guaraní, como para que uno se vea, porque ese es el centro natural y sobrenatural del hombre. Entonces uno ve ahí, ellos se pasaban cantando, o sea, ellos no rezaban como nosotros arrodillados, sino danzando. Ellos danzando en ronda, su ñembo, es que gotea. O es una contracción de boca, un verbo activo guaraní. Tiene que dar vuelta. Ñembo es crear la palabra, que para el guaraní era el alma. O sea, es crear la palabra alma mientras está dando vuelta en ronda. Y eso le ofrecían a Dios, y especialmente eso los días de el Ñembo de Yerokú, de los días de lluvia, que era el más sagrado para ellos, era el chamamé, que quiere decir mes, estar a más la lluvia, y cha es una contracción de che, a, nasal. Uno escribe la a con un tilde como una ñ arriba, y eso significa alma en guaraní. Entonces quiere decir estar en la lluvia con el alma. Ese Ñembo de Yerokú lo hacían en homenaje y para conexión con tu paz, que le enviaba toda la bendición de que trae consigo el agua, que está mucho más allá de lo que hoy el hombre percibe, nada más que como elemento de riego para su cosecha. Y sobre lo que me decía, ¿no?, sobre la sencillez del hombre, sobre las vivencias del hombre, ¿cómo nace Pueblero de Yaité? Y nace porque es como nacen todas las cosas. ¿De dónde es ese pueblero de Yaité? De Itatí. De Itatí, pero yo entiendo que todo nuestro corriente es así. Todo nuestro corriente es así. ¿Qué describió usted? Ité es una forma superlativa de decir Ité, que es auténtico. O sea, viene allá, pero no solo de allá en distancia física, sino de allá en distancia e inconmensurable espiritual, esa distancia que se continúa hacia la eternidad anterior, o sea, y que nos lleva hacia la eternidad posterior, o sea, lo que vamos a seguir viviendo. ¿Qué otras descripciones de distintos pueblos, de distintos personajes, usted lo tiene, no sé, no digo más cariño, porque usted quiere toda su obra, ¿no es cierto? Sí, la obra de uno son los hijos, son como hijos, le queremos a todos iguales, pero es la gente. Ahora, si quiere, le muestro, usted lo puede. ¿Qué es lo que le pide la gente? Es la gente la que decide. Y gente que nosotros, por ejemplo, yo no conocí ni voy a conocer, qué sé yo, el año pasado en Alemania, el año pasado, el antepasado, ya en el sello Länder, que es el nombre de un género musical predecesor del vals austríaco,
grabaron cuatro conjuntos distintos en alemán Pueblero Gaite. Tengo planillas que vienen desde el principio, de que Daniel Toro me grabó en 1971, Maleta Trichá, que fue el primer chamamé que se tocó en Japón. Después aparece en toda esa región, Finlandia, Escandinavia, le voy a mostrar en mis carpetas de antecedentes, Alemania, Francia, Bélgica, por supuesto España, Inglaterra misma, y después desde Canadá hasta Tierra del Fuego también. Conozco parte de la obra sobre la música que usted le ha hecho a todos los pueblos o prácticamente a la gran mayoría de los pueblos de Corrientes, ¿no? Sí, en aquella oportunidad hice 30 melodías para los pueblos. Ahora estoy trabajando para seguir grabando otras 40, porque ahora hay 70 municipios.